He's turned himself through hard work into one of the best players in the game. Jose Ramirez, he has two home runs, and Jose Ramirez keeps pummeling the baseball. Desde que yo tenía 10 años, yo veía mucho el deporte. Siempre estuve atento al deporte, mirando los juegos de Grandes Ligas y todo. Y siempre veía a los muchachos también que son profesionales, lo veía en el barrio y eso. Y lo cogí un amor al deporte. Y yo dije, coño, esto es mi profesión. A veces me iba agachado, iba a ir para la escuela. Salía agachado y me iba a jugar siempre por ahí. O sea, el sueño mío sería ganar una Serie Mundial. Hay que seguir para adelante y confiando en Dios y siguiendo trabajando duro. Que algún día ese sueño se me dará realidad. Ese es mi sobrinito, ¿eh? Sí, me voy a decir para allá en bicicleta, jodiendo. Ahora mismo estamos aquí, donde la abuela mía, aquí fue que yo me crié, donde mi abuela. Le voy a mostrar ahora. ¿Podemos entrar, Moreno? Yo le doy gracias a Dios y a mi nieto, que Dios me lo llevó donde está. Yo lo declaré porque yo pensaba que él no iba a ser pelotero, porque era chiquitico, para ponerlo a la escuela. Hoy le agradezco tanto a él como a Dios, que lo llevó donde estaba. ¿Dónde la familia? Ahí, ¿lo creo que es? Es más duro, seguro. Ese es el que me batea, vamos a ver. Ah, no, pero, ¿qué es lo que pasa? Hale menos swing. Esto es un jugo rica, esto es un jugo. Y después que se ve en el jugo, esto lo agarran ese cartón y lo empuñan bien. Y después lo cogemos como que es una pelota. Déjala pasar. Ah, oh, pero te dije que hiciera así. Este es el play que yo me crié. Esperemos en Dios seguir para adelante para ver si le hacemos unos cuantos arreglitos. Yo tengo que seguir dando lo mejor de mí con una buena disciplina y, ¿sabes? Ser humilde porque ellos son los que están siguiendo a uno y tengo que darle un buen ejemplo. Ese gesto como que va a tirar, pero la va poniendo en un lado. Por lo de rolling. Vamos, tiran los rolling. Usted sabe que los peloteros medianos, pequeños, casi no tienen en esos tiempos mucha vida. Todo el mundo me decía que él era muy pequeño, que él no iba a dar para nada. O sea, yo siempre le mencionaba a Luis Polonia, que son pequeños, Ronnie Belial, Abelial en esos tiempos de Atlanta, que eran chiquitos, que eran muy buenos. O sea, yo siempre le decía a él que él podía ser igual o mejor. Aquí dentro de la casa donde yo vivo con mi mamá, en la casa de mi mamá aquí, ¿sabes? Está sucediendo mi familia. Yo he estado muy contento porque yo siempre, ¿sabes? La he mantenido bien. Dándole lo que puedo y me siento súper feliz por ello. Donde yo paro jugando billar, ahí es que yo paro con los muchachos en Nintendo. Vámonos, la chiquita. Así que salimos. ¿Verdad? Ese José va, mi hermano, se va a hacer la nueva cara del movimiento con Dios mediante. Él es cierto y tiene 15 años, es su chile. Es un buen hermano, me apoya en todo. En todo, no, sino en lo que yo estoy bien, él me apoya. Y lo que estoy mal, él me lo corrige. ¿Tú quieres ser como José Ramírez o como Francisco Lindor, que ya que juega a Ciore? No, yo quiero ser mejor que los dos. Esa es la respuesta. Por eso le doy gracias a Dios, porque por esa bendición que me ha dado. De tener a mi familia siempre unida, mis amigos, familia, todito aquí, ¿tú me entiendes? Siempre nos llevamos bien, me llevo bien siempre con todo el mundo, ¿sabes? Es una bendición, gracias a Dios por todo.